Hello, oh, welcome. You are very punctual. How are you today? Hola, ¿cómo están? ¿Qué tal? Hi. Hi. How you doing? Ya casi vamos a comenzar, ¿verdad? Así que, let's wait. Veo que son bien puntuales. Espero que la música no nos hay, no nos haga mucho molestia. Parece que algunos neighbors tienen su ahí su musiquilla, ¿no? So, estamos a 1 minuto de comenzar. Y ahorita pues ya vamos a hacerlo. Ok. ¿Cómo van con su plataforma? Mucho mejor que ayer, teacher. Me metí ahora y ya no me dio el problema que me dio ayer. Qué bueno, me En alegro. efecto, tenía razón lo que me dijo. Es algo contumeriosa la plataforma. Sí, es bien extraño, fíjense, porque, bueno, la verdad es de que yo la comparo con las plataformas, sí, las normales de las escuelas, institutos, incluso las de las universidades, ¿verdad? Se hacen unas cosas bueno, la tecnología en sí, ¿verdad? Hace cosas que uno a veces no entiende y es bien extraño. A veces las computadoras, los celulares, nada menos. Hoy, ¿verdad? Bueno, yo ocupo otra PC para el trabajo. La PC del trabajo quedó, que no quería, ¿verdad? Y entonces fue así de la nada y trabajan muy bien. Son muy, muy buenas PCs esas. Y a veces se queda trabada y yo digo, bueno, tecnología, ¿verdad? Alguien me decía, un profesor que tenía, ¿verdad? Cuando estudiaba, mucho tiempo atrás. En la universidad decía él, no decía el teléfono, no es el inteligente, es el inteligente somos nosotros que hemos creado el teléfono. Y nada, like, ya, yeah, sí, tiene razón, ¿verdad? Somehow, y como cualquier cosa, ¿verdad? Que el humano pues hace, debido a que somos seres humanos, somos bien imperfectos, las cosas son imperfectas, ¿verdad? Pero sí, ahí con la plataforma. Si ya después de darle un reinicio definitivamente no le funciona, hay que ver con soporte, ¿verdad? Hay que involucrar a soporte. Y con mucho gusto lo escalamos. Pero si ya pudieron, me alegro, ¿verdad? Me alegro mucho. Ok, so let's continue where we stopped yesterday. No se me ha olvidado lo de los verbos de transporte. Fíjense que ya lo tengo, pero no lo he pasado en limpio. Cuando digo no lo he pasado en limpio, no lo he puesto ni en ninguna presentación, ni tampoco en ningún documento, ¿verdad? Así como que formal. Así que voy a trabajar eso mañana. Espero mañana tener un espacio lo suficientemente disponible para poder empezar a hacer el documento y poder enviárselo, ¿verdad? Y lo vamos a discutir mañana de igual manera. Mañana hay clases. Siempre en la misma hora, ¿verdad? Entiendo perfectamente que no es el horario que se les había compartido, pero es la excepción, ¿verdad? Por lo del día lunes. Así que, pues, en la manera de lo posible, si pueden conectarse, conéctense, ¿verdad? Aunque sea tardecito, no hay ningún problema, pueden hacerlo. Y si ya, pues, hay algo que de fuerza mayor se los impide. No hay ningún problema, pero no olvide ver la clase en el video de YouTube. Si ven las clases en el video de YouTube y les surge alguna duda dentro del video, ¿verdad? O al momento que están viendo el video, siéntanse libres, pueden escribirme, ¿verdad? Al WhatsApp, pueden poner su pregunta en el grupo y no va a haber ningún problema. So, this is what we have here, right? And where we stopped yesterday, the grammar focused from simple present tense, simple statements, right? As you might be able to see here, we are going to be dealing only at this time with the simple present statements in affirmative and negative, right? And as well, just only with the first personal pronouns. So I was working on this
a couple of seconds ago, and this is where we stopped yesterday, right? Just to recap, we were saying that in the simple present tense, we are going to have an auxiliary, right? The auxiliary is going to be present in the negative sentences and as well in the questions. And the verb spelling changes, right? Or the way that the verb is going to change is going to be depending on the personal pronoun that we are going to have. We were discussing that the personal pronoun is just only or his job, right? Is substitute the noun. So we have here, for example, if you are going to talk about a lady, right? Like in here, Martha, we are going to be talking about she. If you are going to be talking about Jimmy, we are going to be talking about he. If we're going to talking about a cell phone, we are going to be talking about it, right? So that's basically what we were discussing yesterday. Ayer discutíamos que en el presente simple, ¿verdad? Vamos a utilizar auxiliares. Estos auxiliares se van a hacer presentes solamente en las oraciones negativas y en las preguntas. También que aquí vamos a tener cambios en el verbo y estos cambios iban a depender del pronombre personal que nosotros íbamos a tener. Discutíamos que los pronombres personales son aquellos cuyo su trabajo es sustituir a los nombres, ¿verdad? Poníamos un par de nombres aquí, tanto un masculino como un femenino, y decíamos que para no repetir, ¿verdad? Si teníamos de hablar de la misma persona una y otra vez, nosotros íbamos a utilizar el pronombre she o el pronombre he o it, dependiendo si es un objeto o un animal, ¿verdad? Entonces, hello, good evening, welcome, right? So, eso era lo que nosotros discutíamos ayer. So, íbamos a estudiar los pronombres personales primero, I, you, we, and they, right? And we stopped at here. Y aquí fue donde paramos. Affirmative sentences, right? In the affirmative sentences, the parent that we are going to be working with is subject, the action verb, the complement, plus the point, right? Why am I describing this an action verb? Because the verbs can be qualifying different things. They can be auxiliary verbs, they can be action verbs, and they can be state verbs. So that ones are the one that we need to give the difference on it. So here, these ones are action verbs. What are the actions? Anything that you do. You might be speaking, right, like I'm doing right now. You can be breathing. That is something that we do on voluntary. We can go ahead and write it down something. We can listen to music. So all of those actions are action verbs, right? As well, there are some other verbs that are qualified as verbs, but they get into the group of the auxiliary verbs. We are going to see them in a moment, right? So, hello, good night. Welcome, Catherine. So, here, right? ¿Qué es lo que tenemos aquí? Aquí paramos el día de ayer. Decíamos que en las oraciones afirmativas, el patrón iba a ser sujeto, verbo de acción, más el complemento y el punto final. Por favor, las oraciones, si es una oración que termina, no olvide el punto final. Ahora bien, ¿por qué decíamos verbos de acción? Porque los verbos se pueden calificar en varios grupos. Uno de los grupos es verbos auxiliares, verbos de estado y los verbos de acción. Acá nosotros vamos a estar jugando con verbos de acción. ¿Cuáles son los verbos de acción? Todas aquellas cosas que nosotros hacemos. Por ejemplo, yo hablar, respirar, ¿verdad? Que les decía que es lo que hacemos de manera involuntaria, ¿verdad? Porque no es algo que ya está programado en nosotros. Escribir, escuchar música, leer, ¿verdad? Ver televisión, todas esas cosas son verbos de acción o son acciones que realizamos, por eso se califican en verbos de acción. Ya vamos a ver una parte de verbos auxiliares. Ahora bien, tenemos acá un par de oraciones, como ustedes pueden ver, el cambio, no hay ningún cambio dentro del verbo. El verbo sigue igual, ¿verdad? Nosotros vamos a seguir utilizando el verbo en su forma base y si ustedes quieren ponerlo como una quote, ¿verdad? En este caso, por aquí, podemos decir que in the first, right? First, second, en plural, nouns, verb is in the base form. Right?
Entonces, si ustedes quieren ponerle ahí en sus notas o si están tomando captura, ¿verdad? O en algo, o recordarlo, sería así, ¿verdad? La primera, la segunda, en este caso, ¿verdad? Los primeros nouns o los segundos nouns y los nouns en plurales, el verbo se mantiene en su forma base. Es lo que nosotros vemos acá, ¿verdad? I es la primera persona en singular, ¿verdad? You es la segunda persona en singular y también puede ser la segunda persona en plural. Y pues por concerniente tenemos las segundas personas en plural, we and they, ¿verdad? So aquí, pues en este caso, como ustedes pueden ver, primera, segunda, plural nouns, se van a mantener dentro de lo que es el verbo en la forma base. No hay ningún cambio, ¿verdad? El verbo sigue igual. El verbo que usted quiera agregar, ¿verdad? Puede agregar play, por ejemplo, play in the office, right? Y el verbo va a quedar igual y así sucesivamente para cada uno de los pronombres personales, ¿verdad? Cada uno de los pronombres personales. ¿Preguntas que tengan hasta este punto? I have a question. No question. Yo sí, teacher, tengo una duda. Muy bien. So, entonces vamos a iniciar con Kenia y luego vamos con Carolina. Go ahead, Kenia. Estaba escuchando lo que estaba explicando y entendí que son tres tipos de verbos los que dijo. Uh-huh. Ajá. Sí, dijo auxiliares de estado y acción. Sí. Ajá. Pero eso los voy a ir explicando también en la clase, esos tipos de verbos. Lo que pasa es que los van a ir viendo más adelante. Ya vieron un primer verbo de estado. El primer verbo de estado que vieron fue el verbo be. El verbo be no es un verbo de acción. El verbo be es un verbo de estado. ¿Por qué razón? Porque este verbo be se va a auxiliar, ya bien sea en este caso de un adjetivo o de un noun. Es lo que por lo general le sigue. Y lo que le sigue a un verbo be solamente es un noun. Un noun o un adjetivo. Eso es más que todo con lo que se ocupa. Porque, por ejemplo, si nosotros queremos decir ella está triste, nosotros decimos she is sad. Entonces, es she is, ella está, ese es el estado de la persona, ¿verdad? Tanto emocional. Cuando nosotros nos referimos a alguien en este caso, ¿verdad? Que está, que tiene cierta edad. She is 20 years old, por ejemplo. Es un estado también de la persona. Es un estado que no es permanente. Es un estado que es permanente por cierta cantidad de tiempo, pero no va a ser así todo el tiempo. El siguiente año, ella va a tener 21 y so on, ¿verdad? Y así sucesivamente. Entonces, ese es el primer verbo de estado. Si bien es cierto, se le conoce como simple present, pero a muchos, y digo a muchos porque a veces también a mí se me olvida mencionar que el simple present es el simple present of the be, porque también tiene el simple past of the be, es el pasado simple del be. Entonces, de igual manera, en el pasado describimos el estado de algo en pasado y en presente estamos hablando en presente. Para hacerles la similitud, aquí nos dice, en este caso, una verdad en el presente. Si ustedes se fijan acá, yo aquí no tengo un verbo de acción, tengo is, tengo un verbo be. Entonces, el verbo be también entra en este uso, una verdad en el presente. He is 40 years old. Entonces, este es un estado de la persona, este es el verbo de estado acá, ¿verdad? Entonces, ese es el primero. Y más adelante ustedes van a ir viendo los demás. Porque en la mayoría, ¿verdad? De lo que son los en este caso, este tipo de los tiempos, cuando vayan cambiando los tiempos, van a ir viendo cada una de las cosas. Pero sí ya tuvieron un primer contacto con uno. Aquí está. Ok, está bien. Bueno, dígame, Carito. Sí, de hecho, en esta explicación, creo que cabe, está en contexto lo que quiero preguntar. El ING, ¿cómo cabría en esta explicación del verbo en acción? Porque estamos diciendo, yo trabajo, yo juego en la oficina. ¿Cómo cabría o cuál sería la diferencia? ¿Cómo vamos a diferenciar el yo estoy jugando en la oficina? Si es una acción que estamos haciendo.
Y usted la está haciendo en ese momento, porque ahí estamos cambiando de tiempo. Ya no va a ser más presente simple, sino que va a ser presente continuo. Y si el verbo está en gerundio, ¿verdad? Eso es otra cosa. Porque dentro de lo que es la, dentro de lo que es su pregunta, el ing es el sufijo de algo, ¿verdad? Entonces, ese sufijo ing sirve para muchas cosas. Entonces, bien es cierto que nos puede ayudar en el presente continuo o en el presente progresivo, ¿verdad? Porque uno es el present progressive, que es el mismo continuo, ¿verdad? El present progressive y el otro es el gerund. Y este gerund viene acompañado de otras cosas que se llaman infinitives. Entonces, depende de dónde esté ubicado y qué es lo que esté haciendo el verbo, ¿verdad? Para saber la ubicación y lo que está haciendo, antes de que ustedes lleguen, infinitives, perdónenme, antes de que ustedes lleguen a los gerundios y a los infinitivos, van a tener que, en este caso, pasar por todos los tenses. Van a pasar por los simple, van a pasar por los progressive y van a pasar por los perfects. Entonces, antes de llegar a eso, ¿por qué razón? Porque con cada tiempo se va ahondando más en qué es esto y qué es esto. Ahorita ustedes deben de saber que estos dos son verbos al infinitivo. Ellos están en su forma infinitiva. En su forma infinitiva quiere decir sin ningún cambio. Y más adelante van a ver que ciertos verbos se rigen por esto y se rigen por esto. Porque bien podemos cambiar play por playing y work por working, ¿verdad? Ellos solitos, sin ningún otro tipo de cosa, son gerundios. Así se llama, gerundios. Y este sufijo es el ando y el endo. Entonces, como les digo, esta parte ahorita, definitely no, ¿verdad? Esto ahorita no, porque es meterse en una cuestión gramatical que acá tienen que ir paso a paso, ¿verdad? Tenemos que tener una base para ir avanzando. Este sí, sé que lo pueden comprender. ¿Por qué razón? Porque ya tienen un contacto con el verbo be y el presente simple tiene como auxiliar el verbo be. Es ahí donde yo le digo. He is playing in the office, ¿verdad? Él está jugando en la oficina. ¿Y cuál es la diferencia entre el presente y este? Presente progresivo. En el presente, yo sé que está ahí. Va a seguir ahí y va a seguir probablemente ahí todo el día hasta que se le acabe el turno, ¿verdad? Y se va a repetir la acción mañana. Eso es un hábito, ¿verdad? Que ya tiene la persona en su trabajo y por eso es presente simple, porque se repite cada vez. Sin embargo, esta yo estoy viendo en este momento. O sea, yo lo estoy viendo a él que está jugando. Entonces, en el presente simple es cuando o soy yo la que está haciendo la acción o yo estoy viendo quién la está haciendo, pero es en ese mismo momento de acción con el otro, que es el que estamos estudiando nosotros, solamente se va repitiendo día con día, o es una acción estática que ahí quedó en ese momento en el presente, pero quizás mañana no se repita, se va a repetir hasta la siguiente semana, puede ser, ¿verdad? Entonces, esas serían las diferencias. En el caso de los gerundios y los infinitivos, pues con los gerundios y los infinitivos, vamos a tener que tener más conocimiento porque hay verbos que siguen gerundios, hay verbos que siguen infinitivos y hay verbos que siguen los dos, ¿verdad? Entonces puede ser con los dos. Y para eso pues tenemos que ir conociendo más y empapándonos más. ¿Que se lo van a explicar? Sí, sí lo van a hacer. Pero lo van a hacer quizás ahí por un intermedio 3 o 4, probablemente, ¿verdad? Dependiendo cómo vayan avanzando, ¿verdad? Cómo vayan avanzando con lo que es la clase y los temas, se explican entre un intermedio 3 o 4 y yo lo he llegado a ver en un avanzado 1 o 2 también, ¿verdad? Se vuelve a tocar. Así que tenemos que tener cuidado. Por esa razón, yo les insisto en que tenemos que saber el momento y el uso del tiempo para yo estar adecuada, ¿verdad? ¿A qué voy a ocupar para la situación? No sé si ahí le contesto su pregunta, Carito.
Sí, súper bien. Muchas gracias. Cool, ¿verdad? Entonces, no sé si alguien tiene alguna otra duda, pregunta con respecto a esto. ¿No? ¿Todo good? Ok. Faltan un par de minutos para la lista, ¿verdad? Very nice. Very nice. Awesome. So, faltan un par de minutos todavía para la lista. Estoy pendiente y a ese punto espero que ya todos pues, nos puedan estar acompañando. Ya saben, emoji o cualquier cosa, ¿verdad? Para yo poder ahí tenerlos presentes. So, here, right? With this, we are going to close affirmatives. So, with affirmatives, we already know that we are fine. And then we go with negatives, right? So in this part is in the one that we were discussing that we are going to have an auxiliary. The auxiliaries, most of the time, they divided into two, right? So it means that some of them are going to go with the first personal pronouns, and then they are going to go with the third person in the personal pronouns. So it will depend on what you are gonna be talking. So we are going to be talking first of all about I, you, we, and they, and the auxiliary do. As you might be able to see, do as well is a verb, right? But here it's gonna take the place as an auxiliary, right? Like a helper of the time, so we can go ahead and do negatives. ¿Qué es lo que nosotros tenemos acá, verdad? Nosotros tenemos las negativas, y en las negativas era donde nosotros decíamos que íbamos a utilizar auxiliares, ¿verdad? Y si ustedes se dan cuenta, tenemos acá el auxiliar do. Do también es un verbo, y por eso se llama un verbo auxiliar, porque dependiendo de donde esté ubicado, eso es lo que va a hacer, o la acción como sea, ¿verdad? Depende. La mayoría de lo que son verbos auxiliares, nosotros los vamos a dividir entre dos. ¿Cómo entre dos? Entre las primeras personas y las terceras personas. Do, especialmente, first, second person, also the plurals, right? With the auxiliary do. Esto quiere decir que I, you, we, and they se quedan con do. ¿Usted va a poder hacer un cambio? No. Ellos se van a quedar juntos. Ellos no se pueden separar. Entonces, este auxiliar do va a ser exclusivo para ellos cuatro, ¿verdad? No me lo vaya a combinar con otro personal pronoun, solo cuando esté hablando de estas personas, ¿verdad? Se va a utilizar el auxiliar do. Ahora veamos ejemplos o el patrón. As you might be able to see, right? You are going to have the subject, the do, the not, the action verb, the complement, and the point at the end, right? The only thing that you were gonna add to your parent is the do not, right? So that's the only thing that you are gonna add. As you might be able to see, if you erase the do not, the sentence is stay as an affirmative sentence. So to your parents, you are just gonna be adding, right? And this is something that doesn't change. It's gonna be all of the time like this. So if you have an auxiliary, always is gonna be after your subject. Entonces, ¿qué tenemos acá, verdad? Tenemos el patrón de las negativas. Tenemos sujeto, el do not, el verbo de acción y el complemento. Si ustedes se fijan, si borramos nosotros el do not, nos queda una oración afirmativa, ¿verdad? Tal cual. Entonces, a sus patrones, ustedes solo le van a ir agregando o cambiando puesto, dependiendo. Entonces, acá, para las negativas, nosotros vamos a agregar do not. Nótese siempre que la negación va a ir inmediatamente después del sujeto que yo esté utilizando. Y tenemos acá, I do not work in the office, we don't work in the office, they do not work in the office. So this is the contraction, right? So the contraction is pretty simple. You just have D-O-N, apostrophe, and T, right? That's the contraction. And you can use it like that, but not for writing, right? Just for only speaking. Y nosotros aquí ya tenemos la contracción, ¿verdad? Este do not va a ser la formación entre el do, la N y la T. Y por el apóstrofe, ¿verdad? Si ustedes lo quieren ver así, se cambia la O y ahí usted tiene una contracción que sería don't, right? Don't, don't. Y así se pronunciaría. Esta contracción, por favor, para cuando usted esté hablando, no me vaya a estar escribiendo con la contracción. Cuando usted escribe con la contracción en un documento formal, en algo que usted va a presentar, en algo que usted va a dar o que alguien más va a ver, se considera
poco elegante, ¿verdad? No irrespetuoso, es poco elegante. Para la escritura siempre utilice la forma larga, ¿verdad? Para hablar la forma corta, que es muchísimo más elegante. Ahí es viceversa, ¿verdad? Escribiéndolo no se ve bien, pero hablándolo sí. Entonces, de esa manera nosotros lo vamos a ocupar la contracción. Y aquí están las negativas, ¿verdad? Y así se trabajan las negativas. No sé si ustedes tienen alguna pregunta. Is there any question so far? No. Ok. ¿Saben que en la plataforma virtual ustedes tienen un ejercicio? Sin embargo, el ejercicio es... Tenemos varios. Sí, tienen varios. En ese caso sí, tienen muchísimos. Pero en el ejercicio que quería trabajar con ustedes, ese sí que la verdad no voy a poder porque me invita a hacer otra cosa, ¿verdad? Me indica que vamos a hacer ya con un par de cosas más, así que pues vamos a terminar acá la idea para el ejercicio. Sí, alguien iba a decir. ¿Alguien me iba a decir algo? ¿No? No, ok. So, si no me va a decir nada, that's fine, right? So, vamos a terminar la idea. Estas primeras sesiones van a ser un poco tediosas por la parte de grammar, pero ya después va a ser muchísimo más fácil. So, here, right, besides the negatives, do you have any questions more? ¿Tienen otra pregunta? No. Ok, so si no hay preguntas, vamos a continuar entonces. Ok. Muy bien. Pregunta así sería, ¿verdad? No me recuerdo. Yo he dado el módulo 1, sí, algunas veces. En el módulo 1 les enseñan a hacer plurales. ¿Se recuerdan si en alguna unidad les enseñaron a hacer plurales? Yes. Los nouns. Por ejemplo, zapatos, zapatos. Shoes. Uh-huh. Yes. Sí. Shoes. Uh-huh. Ok. ¿Se acuerdan de las reglas? Forget it. I forget it. Ok. You can forget them. Ok. ¿Los demás? ¿Se acuerdan de las reglas del spelling para hacer los cambios de un singular a un plural? ¿No? Solo recuerdo que lo que hablamos en cuanto a plural y singular, nada más el what is o el ¿cómo se llama? These are, que cuando se ocupan las cosas en plural o singular, pero de ahí convertir otras cosas como agregarle ese o eso no. No. Okay. No. Okay. Coach, okay. En casi sí vimos ese tema, sí. Lo del this y there's y lo de agregarle ese también, sí lo vimos. You haven't been together, right? Ustedes no habían estado juntos, son de diferentes grupos, right? Yeah, yeah. From different groups. Okay, all right, so I see. Different groups. From different groups. All right, so then there is no problem. So the ones that remember that, you will remember that. And the other ones, you teacher, will learn. Teacher, pero incluso en la plataforma para la primer módulo, porque yo vi video por video, no recuerdo, a ver, que esté ahí, porque eso me imagino que nos enseñan a todos igual, independientemente con qué teacher se encuentre de uno. Pero no recuerdo si hayamos visto, o sea, ni ahí ni en plataforma. Ok. Fíjense que eso yo les pregunto porque depende de quién, ¿verdad? Yo la verdad cuando vemos that is and those are or this is and these are or this is and these are, yo sí lo enseño porque hay que hacer el cambio. A pesar de que tal vez no esté dentro de la
en sí dentro de lo que es el contenido, ¿verdad? Pero eso es algo personal que yo hago. En realidad no sé los demás compañeros si solo se limitan al contenido, ¿verdad? En lo personal yo sí lo hago, puesto que lo considero, en mi caso lo considero pertinente, ¿verdad? Para el tema. Y también porque es una gran ayuda al final y las reglas son bien simples. La verdad ahí que no hay ningún problema, ¿verdad? Yo solamente pregunto porque tengo la curiosidad y para saber si estamos en la misma página, si alguien lo recuerda, si alguien tiene una idea, pero no es que yo, ¿verdad?, no le vaya a enseñar solo por el hecho de que sí alguien lo sabe. Yo sí lo enseño porque lo considero pertinente, vuelvo y repito, pero si los demás compañeros se limitan nomás al contenido, pues se llama libertad de cátedra la situación, ¿verdad? Cada quien pues hace en este caso lo que considera más conveniente dentro del grupo que tiene, ¿verdad? Puesto que no solamente es tirar el tema o el conocimiento, sino que se consideran factores, ¿verdad? Si realmente pues el grupo si puede, cuántos alumnos avanzan más rápido que otros, qué es lo que tengo que hacer. En realidad, créanme que enseñar, ¿verdad?, en este caso, o tratar de transmitir un conocimiento que uno ya tiene, es bastante complicado porque uno evalúa muchas cosas. Y no es porque no quiere decir, es que este no aprende rápido, es que este otro aquí, esto es allá. No, sino que simple y sencillamente se llega a un bien común, ¿verdad? Es un bien común, pero sí, como les digo, cada quien va. Aquí es libertad de cátedra, yo cubro los temas y si veo que todavía tengo tiempo para insertar algo que considero pertinente, que les puede ayudar más adelante, lo hago. Pero ahí es cada quien va, cada quien. Así que don't worry. Don't worry, nosotros lo vamos a estudiar. So, here in the third person, right? Entonces, acá en la tercera persona, tenemos he, she, and it. Y de nueva cuenta, personal pronouns, right? Y otra vez tenemos personal pronouns. Y acá vamos a utilizar el auxiliar does, right? As you may be able to see, to do, at, es. Y como pueden ver, se le agrega la es al do y se convierte en el auxiliar does. También es el verbo, como les digo, es el verbo hacer. So, what happens here? Do you remember, right, that here in the recap, we were discussing this, and that it will change depend on the personal pronoun. ¿Se acuerdan que en el pequeño repaso que hacíamos, discutíamos esto? El spelling verb, so, que iba a cambiar dependiendo del pronombre personal, y es aquí donde ellos cambian, ¿verdad? Entonces nos vamos a topar con una variedad de verbos. ¿Cuál es el patrón? El patrón para una oración sigue siendo el mismo, ¿verdad? Plus action verb with, and here we are going to have something with the S form, right? Aquí vamos a tener con la forma de la S. ¿Y por qué la forma de la S? Ya lo vamos a ver. Plus complement, right? And don't forget the point at the end, right? That's something that I like to add. Y no olviden el punto y el final. Es algo que me gusta agregar a mí. So, no le haría falta ahí después de eso, dándole la misma, el mismo patrón del do. Tendría que ser subject más acción verbo. No, porque acá no tengo una negatividad, tengo una afirmativa. En las negativas es donde ustedes van a agregar el verbo auxiliar. En las afirmativas no se tiene. Como pueden ver acá, les comentaba, ¿verdad?, al principio de la clase, que el auxiliar, en este caso ya sea do or does, ustedes lo van a ver solo en la forma negativa y en las preguntas. Hasta ahí. Okay. En las afirmativas queda igual el patrón, ¿verdad? Con el cambio de que acá en la tercera persona usted va a tener una S. Ok, for example, right? He, y queremos utilizar el verbo work. We are going to add the S. He works,
in the office. Ya tenemos nuestra primera oración, ¿verdad? So he works in the office, right? Let me make it a little bit smaller. It's weird. Okay, and you got the yes there. So he works in the office. Y ya lo tenemos ahí. Las S se pronuncian acá, ¿verdad? Entonces, hay tres pronunciaciones, lo van a ver más adelante, y acá solamente exagérenme la S. Works, ¿verdad? Works. Entonces, aquí ya tenemos la primera. Y se me hace tarde para la lista. Ya continuamos. So, veamos acá. Cuando esto carga, tarda de cargar. I think I'm gonna make it on paper, you know? Creo que lo voy a hacer en este caso en papel, because it's easier. So, Alba Méndez, I'm able to see, right? Andrea Espinosa? No, okay. And Ana Hernández? Ana? ¿Dónde está Anita? Okay. So we got Nicole Ramos. I'm able to see you, Nicole. Present. Diana Escobar. Present, teacher. Edita Perez. I think it's present, teacher. I see you. Por eso pensé que no estaba. So, Filma Cabrera. Present, teacher. I have Carolina Martinez. I saw you, right? We were talking. I'm here, present. Thank you. Héctor Velado. Present, teacher. You. Me escucha, teacher. Disculpe, me tengo. ¿Se escucha a lo lejos? No. No, no, está bien. Ah, ok. Sí. Iris Crespin. Present, teacher. Thank you. I have Jaime Palacios. I saw you, Jaime. Yes, right? Present, teacher. Thank you. Jorge Ramos. George. Present. Thank you. Jorge David Morales. David. Es que yo vi a David. No puede ser. Sí, aquí está. Ya vi que no me equivoqué. Julio César. Julio, I haven't seen you today. You're here? Presente. Oh, okay, thank you. No la había visto, ¿verdad? No había hablado. Catherine Alonso. Catherine, I saw Catherine, right? No, okay. Catherine Sandoval. Present, teacher. Thank you. So I saw just Catherine, right? Solo vi el nombre de Catherine. Pensé que eran las dos, pero no, right? Kenia Pérez. Present, miss. Present. I, yes, you are here. I forget your name and even though you have your... Sorry. Soraya Mancilla. Present, teacher. Thank you. Marcia Lobos. Marcia. Present, teacher. Thank you. Merari, Merlos, Merari, you're here? Presente. Thank you. Okay, and then I have Edith Trigueros. Edith, you're here? Edith hasn't talked today, right? Edith casi siempre nos platica cuando está con nosotros. No, she's not here. Okay, no, she's not here. All right, then no problem. So then I have Norma Hernandez. Thank you, Norma. And I have, ¿sí? Soy Catherine Alonso. No sé qué pasó, pero a la hora que quise contestar, me sacó y me he tenido que volver a meter. No sé, okay, no hay problema. No se preocupe, ¿verdad? Cosas pasan y a veces lo saca uno. Zoom. A mí también ya me han sacado. Me sacó una vez. So, no se preocupen, pero lo importante es que ya está acá y si ya contestó, that's fine. Alexander Santana. Alexander, you here, teacher. So I have Rebecca Cepeda.
Thank you, Sander. Rebecca. You're welcome, teacher. Rebecca. You're here, Rebecca. No, she's not here. Okay. No, she's not here. Salvador Galdames, you're here. Present, teacher. Thank you. Carolina Ramos, Carito Ramos. Okay, not here. Susan, you're here? Susan Aguilar? Yes, you're here. I'm here. Thank you. And then I have Wilson Flores. Wilson, you're here? Present, teacher. Thank you, Wilson. And the last one that I have is Jenny Carolina. Jenny, you're here? Present, teacher. Thank you. Miren, algunos los busco por acá en el chat, ¿verdad? Bueno, los participantes, si lo veo. ¿Ah? De todo esto ya las tuyas, te digo. No. I want some tortillas, too. Okay. Ay, me ya le están ofreciendo cena, ¿verdad? A Jimmy. Tanta envidia. Nosotros también queremos, dígale ahí al compañero. Okay. So let's continue then, right? Those are the commercials. We used to call them the commercials, right? Do you remember for the pandemic situation? Los panaderos, los camiones de verduras, etc. No sé si ustedes recuerdan cuando estábamos en, bueno, que nos encerraron, ¿verdad? Para la pandemia, todos esos comerciales, ¿verdad? Que pasaban. Lo de los panes, tamales, etc., right? So you discover, right? Different things that you didn't know that even exist. So those are the commercials, right? Here we have, right? Affirmative subject, action verb with S plus the complement plus the point. So we said that whenever we have the third person, we are going to be using the verb and adding the S, right? That's the first rule. Esa sería nuestra primera regla. Agregarle la S al verbo en la tercera persona, en el presente simple. Y se leería de esta manera, ¿verdad? Y aquí las tenemos. Pregunta, mis estimados, ¿lo miran bien? Sí. Ok, so, awesome. So here, right, we are going to have these rules, right? So the first rule, or the basic rule says that in the simple present tense, we are going to be adding the S at the end to the verb whenever we have the third person singular. Entonces, la primera regla, ¿verdad? O en este caso, la regla general nos dice que vamos a utilizar la S o le vamos a poner la S al final del verbo en la tercera persona singular en el presente simple, ¿verdad? Oh, Silvia, I called you Carito Ramos, right? La llamé como Carito Ramos, pero como la vi por acá en su nombre, ahí tiene la asistencia. No se preocupe. Ok, gracias. No hay problema. En ese caso, ¿verdad? Dice la regla general que vamos a agregar la S al final. But it's not only that, and it's not on in all of the verbs. Y tampoco es en todos los verbos, ¿verdad? No solamente es eso, ni en todos los verbos. What happens here, right? We are going to have some verbs ending specials. So vamos a tener un par de verbos con finalización especial. One of those ones is double S, SH, CH, X, or O, right? So here in this one, if you have any verb ending in these syllables, right, you are going to be adding the ES. Like in the examples, I miss, he misses, right? I finish, he finishes. I watch, he watches. I mix, he mixes. I go, he goes, right? So there we go. Y aquí tenemos esto, ¿verdad? Dice la regla que si tenemos algún verbo el cual está finalizando en una doble S, en la SH, en la CH, en la X o en la O, usted le va a agregar ES al final, ¿verdad? Eso va a ser siempre, todo el tiempo, solo en oraciones afirmativas, cuando tenga la tercera persona. Eso quiere decir que esté hablando de él, de ella o de eso, ¿verdad? Eso sería la primera. ¿Preguntas que tengan?
Sí, I have a question. O sea, es que cuando usemos estos mismos verbos para tercera persona en forma negativa, van en base form. Correcto. Sí. Pues está bien. Bien, qué bueno. Sí, verdad, ya vamos a ver la negativa. Ahorita pues, solo necesito que vean esto, pero gracias por su pregunta. Bien hecho. So, the second rule, right? Or the second general rule. If we have a consonant plus the Y, you are going to erase the consonant Y. I'm sorry, you're going to erase the Y and you are going to add IES, right? Like, I study, he studies. I cry, he cries, right? So, that it will be always without a section, right? Y acá tenemos la segunda regla. Si usted tiene una consonante más la Y, como en los verbos que nosotros tenemos aquí, study y cry, que sería estudiar y llorar. Si usted va a utilizar la tercera persona, esa Y se va a borrar y va a agregar IES, ¿verdad? IES. So that's what you are going to do. So it's going to be he studies, he cries, ¿verdad? Okay, then we got the last one, which is vowel plus Y. If you have a vowel plus a Y later, you are just gonna add S. So it's gonna go in the regular part, right? So if you have a verb with a third person, add S, right? You have to be careful just seeing if it will be a consonant or a vowel prior to the Y. So que tenemos aquí, ¿verdad? La tercera regla dice una vocal más la consonante Y, ¿verdad? En ese caso, con lo que es la Y, solamente tenemos que tener un poquito de cuidado de ver qué es lo que va antes de ella. Si es una vocal, solo le agrega la S. Eso quiere decir, le vamos a aplicar regla general. Si tiene una consonante, pues ahí vamos a hacer el cambio, que es el que mencionábamos en la número 2, ¿verdad? Esto sin excepción, ¿verdad? Esto sin excepción. En las terceras personas, singulares, oración afirmativa, ¿verdad? Oración afirmativa. Preguntas acerca de las, bueno, en este caso, ¿verdad? De lo que son las reglas. Preguntas que ustedes tengan. ¿Tienen ustedes alguna pregunta? ¿Duda, comentario? ¿Querella? ¿No? Yo solo quería comentar, teacher, que he visto, pero no recuerdo muy bien, pero hay verbos que son excepciones de estas tres reglas, ¿verdad? Ajá. ¿Excepciones de qué, perdón? De estas mismas tres reglas. Ajá. Hay unos verbos que son excepción. Ajá. Ok, vaya, no serían excepciones, sino que en este caso les llaman irregulares. Ah. Fíjense que al llamarles irregulares para mí, en mi caso, ¿verdad? Y en lo que yo puedo decir que reconozco como un irregular, es aquello que cambia tanto su pronunciación como su forma escrita. A eso se le conoce como irregular, porque vamos a estudiar mañana, antes de pasar a la unidad 2, esto, que son simple present statement with irregular verbs. Los consideran, lo que usted me llamaba una excepción. Pero en realidad, cuando usted me dice una excepción, es que es de una manera, pero también puede ser de otra. Y a eso se le conoce como algo irregular, ¿verdad? Y algo irregular es cuando, como les comento, en mi caso, ¿verdad? Pero eso es a título personal. Yo lo considero algo que cambia tanto su forma escrita como su pronunciación, ¿verdad? En este caso, algo a lo que yo no le puedo aplicar una regla, ¿verdad? A eso es a lo que yo reconozco como una cuestión irregular, ¿verdad? Para mí. Sin embargo, dentro de la gramática, ¿verdad? Ustedes se van a encontrar con muchas cosas que los estudiosos de gramática, ¿verdad? Ellos lo consideran así. Y de ninguna manera, ¿verdad? Estoy desvirtuando diciendo que el libro, las personas creadoras del contenido, ¿verdad? Los estudiosos de la gramática, como les digo, los que tienen máster, están equivocados, ¿no? De ninguna manera, ¿verdad? Ellos tienen las razones para poner esto irregular,
pero a título personal, como les digo, para mí es algo que cambia completamente tanto su pronunciación como su escritura, y yo no tengo manera de aplicarle una regla, ¿verdad? Entonces, estos son los irregulares. Dentro de los irregulares van a encontrar do y go. Como ustedes pueden apreciar, do y go nos cabe aquí, ¿verdad? Nos cabe en la regla de la O. Entonces, para mí, definitivamente, no tengo un lugar irregular, ¿verdad? Ahí, para mí. Sin embargo, en el verbo have, sí. Porque en el verbo have, yo no tengo manera de aplicar una regla. El verbo have cambia totalmente si yo voy a hablar de una tercera persona a una segunda persona. Cabe destacar que este verbo have es pertenencia, ¿verdad? Yo poseo algo. Yo poseo algo. Entonces, este no es como nosotros en el español, que digo, yo tengo tantos años, ¿verdad? No, no, no es igual. Si ustedes se fijan en inglés, dice I am y dice su nombre, ¿verdad? Entonces, su edad. Entonces, es un estado. Para ellos en el inglés se considera un estado. Y este verbo have es un verbo posesivo. Entonces, yo tengo un cell phone, yo tengo una computadora, yo tengo un escritorio, una silla, etcétera, ¿verdad? Cosas que nosotros poseemos. Entonces, para eso se ocupa el have. Y acá sí, pues yo lo considero irregular, como les digo, puesto que no me cabe en ninguna regla. Do y go, para mí, ¿verdad? El año de la momia que yo estudié, ¿verdad? En el año de las momias que yo estudié, todavía nos enseñaban de esa manera, ¿verdad? Do y go, como un verbo al cual se le aplica la regla primera, que es terminado en O, se le agrega ES. Y de los verbos irregulares, ¿verdad? Como le digo, los maestros sí los tocan, los hablan y todo, pero no es como que digan, sí, este es irregular y así, ¿verdad? Y ya a lo último, yo como les digo, con lo que me instruí, para mí no lo es, ¿verdad? Para mí, ¿verdad? En my personal opinion, aquí recalco mi opinión personal. Uh-huh. So, esto sí lo vamos a ver, ¿verdad? Lo vamos a ver. There. Gracias, Kenia. No sé si tienen alguna otra pregunta. No, está bien, gracias por explicarme, porque no lo había entendido de esa forma. Teacher. Dígame, Sandra. Y ese material me parece bien, bien interesante, ¿nos lo puede proporcionar en el grupo, tal vez? ¿Pero cuál de todos? Ese que estoy viendo, la presentación donde aparecen algunas reglas, algunos ejemplos, está bastante claro. Oh, sí, se las voy a dar, ¿verdad? Sí, se las voy a dar. Solo que, bueno, yo la verdad es de que hago una como que general, como pueden ver ustedes aquí, ya tengo la unidad 2 puesta, ¿verdad? Tenía planificado para esta semana ver la unidad 2, creo que todavía no. Se las voy a mandar con mucho gusto, ahí se las mando en PDF para que sea más fácil que ustedes la vean. Si le agrego gracias, algo, gracias. Se las voy a actualizar. Uh-huh. Ok. So, aquí tenemos esto, ¿verdad? Y nos vamos a nuestra pizarra, ¿verdad? Que es la pizarra, como ustedes pueden ver acá, es la aplicación de la regla en la parte afirmativa. Veamos la negativa, ¿verdad? Y vamos a tener que lo mismo, ¿verdad? Este es UVG, esto que tenemos acá, ¿verdad? Es sujeto, solamente que abreviado en esta parte de acá, va a ser el sujeto, plus the auxiliary, plus verb in base form, plus the complement. Ahora vamos a hacer un pequeño cambio en nuestro patrón. ¿Por qué? Porque quiero que empiecen a llamar cada una de las cosas por su nombre, ¿verdad? El sujeto, el auxiliar, verbo en forma base o verbo a su forma infinitiva, el complemento más el punto. Entonces, yo voy a tener la que tengo en la parte de arriba, ¿verdad? Si yo voy a tener el auxiliar y voy a estar hablando de una negativa, ¿qué me falta a mí en mi patrón? Not. Perfecto, gracias. El not, ¿verdad? Entonces, si yo tengo la parte de arriba, vamos a tener esta oración ya convertida.
aquí usted ya tiene la oración negativa, ¿verdad? Dígame, Julio César. La diferencia sería, ¿verdad?, que cuando es negativo el verbo, aunque sea en tercera persona, se conserva. O sea, no se le agrega la S. Perfecto, sí es correcto. ¿Y pueden guess por qué? ¿Y podrían ustedes adivinar por qué? ¿Por qué es esta razón? Aparte de lo que yo ya les expliqué, que es el auxiliar, ¿verdad? Pero ¿por qué? Quizás porque el verbo auxiliar está en tercera persona. Es el que... No, no sé si me equivoco. No, estamos bien, ¿verdad? Ahí estamos bien. Miren, nunca hay una respuesta mala, ¿verdad? Dentro del inglés hay posibilidades para todo, ¿verdad? Y todas las respuestas están bien, solo que se pueden mejorar. Entonces, lo que nos decía Julio César, sí, así es. Ya tenemos el DAS, que nos dice que es la tercera persona. Muy bien, perfecto. Pero el auxiliar también nos indica algo más. Cada auxiliar es perteneciente a cierto tiempo verbal. Entonces, cuando yo veo el DAS, yo ya sé que estoy hablando en presente. Cuando yo veo un verbo con S en tercera persona, yo sé que eso es presente. Entonces, como yo ya tengo algo que me está diciendo, hey Marta, esto es present, ya no necesito yo más agregarle otra cosa a mi verbo para denotar que estoy hablando en presente. Entonces, los auxiliares se pertenecen a su tiempo verbal, ¿verdad? En este caso, do se pertenece al tiempo verbal del simple presente. Y su contraparte en pasado, did, se va a pertenecer al tiempo verbal del pasado simple, ¿verdad? Vamos a ver los, por mencionar un caso, ¿verdad? El have, que es el verbo tener, él es un auxiliar también. Y es el auxiliar de los perfectos. Entonces, cuando yo tengo have, tengo un presente perfecto. Cuando yo tengo un had been working, tengo un presente perfecto continuo. Y cuando yo tengo I had been working, tengo un pasado continuo. Entonces, todas esas cosas, en este caso, el auxiliar se debe a su tiempo verbal, ¿verdad? Si usted ve algo en pasado, eso va a ser un tiempo verbal en pasado. Y vamos a tener que ver lo que continúa para saber si va a ser un pasado perfecto, un pasado simple, un pasado continuo, ¿verdad? Entonces, un pasado continuo perfecto puede ser, ¿verdad? Entonces, todo eso ustedes tienen que recordarlo. El auxiliar se debe a su tiempo. Entonces, muy bien. Y usted va a tener, ya sea tú, si son primeras personas, y va a tener that, si son terceras personas. Entonces, lo que nos decía Julio, sí, está muy bien. Solamente mejoramos que el auxiliar se debe a su tiempo, ¿verdad? Perfecto. So, preguntas que ustedes tengan. Pregunticas. Teacher, yo solo estoy con la duda del punto y final. Que, ¿por qué se pone siempre ese punto y final cuando uno escribe en inglés? Porque sí. Ese punto le está diciendo que su oración ya terminó. O sea que en un examen, si nosotros hiciéramos un examen en inglés escrito, si no le ponemos ese punto, está mala la respuesta. No, y depende del maestro. Ah, ok. Sí, no, y depende del maestro, como le digo. En mi caso, como yo se lo vivo recalcando, si usted me lo pone, y aunque la respuesta esté buena, con el dolor de mi alma se lo voy a poner mal. Ay, no. ¿Verdad? Sí, sí. Bueno, como yo se los recalco a cada momento, ¿verdad? Entonces, si yo recalco algo a cada momento, pues espero que ustedes lo sigan, ¿verdad? Entonces, si usted me pone, y aunque tenga todo esto, ¿verdad? Voy, Julio. Y aunque tenga todo esto así, pero usted no me agregó el punto y final, le voy a preguntar. Where does your sentence finish? ¿Y a dónde termina su oración? ¿Abra? Malo. Entonces, como les digo, depende del maestro y depende de la persona.
una oración siempre debe de terminar. Si la oración no ha terminado, tiene que tener otro punto, ¿verdad? Otro signo de puntuación. En este caso, dependiendo también lo que tenga, porque no va a ser todo igual. Entonces, si su oración termina ahí, y ahí termina todo, tienen que poner el punto final. Dígame, Julio. Teacher, ¿y si convierte la oración a pregunta en simple present, si es tercera persona, llevaría siempre a S en los verbos, o no? No. ¿Cómo sería esa? Por ejemplo, si convierte esa misma que tiene de última ahorita en pregunta, ¿cómo quedaría? Sería así. Solo se le da vuelta y se cambia el... Y no se le pone ese al verbo, ¿verdad? No. Ah, ok. Uh-huh. Todo lo que lleve a auxiliar, el verbo queda en su forma base en los simples. Todo, todito, lo que lleve a auxiliar, el verbo le va a quedar en su forma base en los simples, ¿verdad? En los tiempos simples. Ese va a quedar siempre en su forma base. ¿Por qué les digo que en los tiempos simples? Porque cuando vean los perfectos, se van a dar cuenta que en el perfecto, en este caso, el verbo sigue igual, ¿verdad? No cambia a pesar de que tiene el auxiliar ahí. Y en los perfectos, el auxiliar es perenne, ¿verdad? Es perenne. Así que en este caso, acá, en todos los simples, ¿verdad? En todos los tiempos simples, usted va a hacer el cambio, en este caso, del verbo si es necesario cuando tenga presencia de auxiliar. Auxiliar solo lo va a ver en negaciones y en preguntas, ¿verdad? Y con lo de Kenia, ¿verdad? Kenia, el punto es importante porque cuando ustedes terminen su curso, la razón de terminar el curso de inglés es que ustedes puedan tomar el examen de nivelación. El examen de nivelación tiene 4 cosas. Usted escucha, usted lee, usted escribe y usted habla con la persona que le va a examinar. Al momento de escribir, ustedes van a escribir un ensayo, ¿verdad? Entonces, cuando uno está escribiendo un ensayo, tiene que tener claro a dónde va a poner el punto, porque si no, el que le va a evaluar el escrito le va a bajar puntos por cada error que tenga, tanto de puntuación como de escritura en spelling. Así que por esa razón, todas estas formas son tan necesarias, porque si usted aprende bien la gramática, va a escribir bien y me va a hablar bien, ¿verdad? Es por esa razón. Dígame, Julio. Ese examen de nivelación que está hablando, ¿quién lo hace? ¿Alguien de INSAFOR o de aquí mismo? No, INSAFOR le dice a usted, toma, aquí está el conocimiento, ¿verdad? Y el curso de nivelación es algo que nosotros tenemos que buscar hacer, ¿verdad? Porque eso lo certifica a usted como un hablante de idioma secundario. Entonces eso es algo que INSAFOR no lo provee, que yo tenga conocimiento, sino que es algo que nosotros tenemos que hacer para decir, hey, yo sí hablo. Aparte de los diplomas que usted tiene, ¿verdad? El diploma le dice que puede tomar el examen prácticamente, pero ese examen... Las pruebas TOEIC y todo eso que le dice. Eso es. Depende. Si ustedes van a tomar TOEIC o TOEFL, ¿verdad? TOEIC se renueva cada 2 años. TOEFL es cada 5, creo yo. Es un poquito más largo. ¿Cuál es la diferencia de esos dos? El tipo de examen y el examinador. La forma que se hace en el examen. TOEFL es totalmente pesadísimo. TOEFL le vienen, la mayoría de conversaciones vienen en idioms y la mayoría de oraciones vienen como con árboles gramaticales. Entonces uno tiene que identificar bien qué es lo que está haciendo. Entonces para eso se tendría que tomar bastante, unos cursos aparte para mejorar pronunciación, gramática y escritura. Porque ese examen sí es un examen bastante extenso. Dígame, Jenny. Dígame, Carito. Buenas noches, teacher. Le quería preguntar, fíjese que me metí al enlace para ver cómo la clase que hemos tenido en YouTube,
pero nada más me sale como un video tutorial para registrarse en la plataforma. ¿En serio? Vaya, hagamos algo. Les voy a mandar el enlace hoy en la noche, porque ya están los dos videos. Entonces los videos ya están. Y fíjense que los voy a regañar porque ya nos pasamos, ¿verdad? Así que mañana continuamos conversando, ¿verdad? Cualquier duda que tengan con respecto a eso, ¿verdad? Con mucho gusto podemos tener unos 5 minutitos de social interaction, ¿verdad? De socialización, y podemos hablar de los exámenes, eso si ustedes quieren, ¿verdad? Entonces, sí, como les digo, ese es el objetivo y ese debe de ser su objetivo, ¿verdad? Aparte de la meta que tenga, que todo sueño es válido, ¿verdad? Para estar acá. So, muchas gracias por conectarse. Espero que pasen buenas noches, bien. Vayan a descansar, cenen los que no han cenado, ¿verdad? Queremos tortillas también, Jaime. Cenen los que no han cenado. Ya se las voy a mandar. Vale, está bueno. Con queso, por favor. So, vayan a cenar, descansen, nos vemos mañana, ¿verdad? Si pueden conectarse, that's fine. Si no, pues ustedes evalúan. Así que take care, right? We'll see you tomorrow. Cualquier cosa a la orden, right? Good night. Good night. Good night.